Capital encima do homem, da natureza. Isso é tudo. Para a empresa, os pueblos indígenas não são seres humanos. Chevron no responsabiliza de sus malos actos, sobre todo su mala actividad petrolera, nosotros estamos condenados a morir con esta terrible enfermedad. Pasaron años. Y cuando ya tenía 12 años, 13 años, empecé a mirar el río Shushufindi, el río Eno, el río Aguarico, donde es que nosotros siempre bañamos un momento venir una mancha negra y que también los peces muriéndose en esas aguas. Al mirar eso fue terriblemente impactante y dolor, sobre todo de lo que nosotros milenariamente habíamos vivido en esas selvas. Y no solo eso, los niños aún seguían bañando. Y realmente cuando uno mira bañar y bañar tomando aguas tóxicas, ya contaminadas, es de lo que siempre habíamos acostumbrado a vivir. Y ese momento tomar era una enfermedad, era un veneno que estuvimos bebiendo. Y cuando también ver morir un pez, coger o más bien tomar de ese pez, llevar a la cocina, comer, era terriblemente un pez muerto con envenenamiento. Y fue terriblemente un impacto muy grande para mí y para todos los compañeros de la comunidad. En cifras, Chevron vertió directamente al ambiente 60 billones de litros de agua tóxica en los ríos de la Amazonía ecuatoriana. Igualmente, construyó más de 1000 fosas o piscinas o piletas donde arrojaba los desechos tóxicos. Ese daño ambiental causó la extinción de 2 pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Humberto nos describía los 5 pueblos que sobreviven, pero 2 se extinguieron, el pueblo Tetete y el pueblo Sansaguari, desaparecieron de la faz de la tierra. Pasados años, después de estos, del mirar, vivir, convivir con esa contaminación, miramos cómo fue el impacto más grande sobre todas las enfermedades desconocidas, como el cáncer. Cómo los niños estaban muriéndose de leucemia, que nunca habíamos nosotros jamás mirado en la Amazonía. Nunca habíamos visto. Ni los propios chamanes, los sabios nuestros, no podían ni siquiera curarlo.
No teníamos ni siquiera medicinas naturales que habían en las orillas del río, en la cual nuestros sabios acudían diariamente a buscar remedio para poder sanarlos. Y esas enfermedades nunca la pudieron curar. Por eso, por ese daño ambiental, que hace 22 años empezamos este juicio, primeramente en Nueva York, planteamos la demanda el 3 de noviembre del año 93 en Nueva York, pidiendo que Chevron responda por el crimen ambiental, social y cultural causado en nuestra Amazonía común. Chevron, por 9 años consecutivos, dijo a los jueces de Nueva York que ellos no eran competentes, que no era el foro conveniente y que si había un juicio, debía tramitarse en las Cortes del Ecuador, no en Estados Unidos. Empezamos el juicio en Ecuador en el año 2003 y el primer argumento que puso Chevron ante los jueces ecuatorianos fue decir que los jueces de Ecuador no eran competentes para este caso. Finalmente el caso avanzó en Ecuador. 9 años después, ya en el 2011, el juez de la provincia amazónica de Sucumbíos emitió una decisión en la que encontró a Chevron culpable luego de analizar 215 mil fojas u hojas del juicio, más de 80 mil resultados de análisis químicos de suelos, aguas, más de 100 informes de expertos o peritos. Un juicio voluminoso. Encontró a Chevron culpable y la condenó a pagar 9 billones y medio de dólares para reparar la Amazonía ecuatoriana. Chevron, lejos de cumplir con su obligación, dijo, no voy a pagar la sentencia. Y lo que hizo fue, durante los 20 años de juicio, retirar todos los activos que tenía dentro de Ecuador. Hoy tenemos un fallo judicial extraordinario, pero no podemos ejecutarlo en el Ecuador, porque Chevron no tiene dinero en el país. En consecuencia, estamos obligados a recurrir a países extranjeros donde existen los activos de Chevron para hacer el proceso de exequatur, homologación o validación de la sentencia nuestra y luego ejecutarla en el país que creamos conveniente. ¿Qué hacemos acá nosotros? Como dije al inicio, cuando ganamos el litigio y teníamos que ejecutarlo, buscamos países. Encontramos que la empresa tiene activos significativos en más de 60 países en el mundo. Por lo tanto, empezamos a investigar en qué países de esos podríamos homologar nuestra sentencia ecuatoriana para luego ejecutarla. Por algunas razones decidimos aterrizar en 3 países, Canadá, Brasil y Argentina. Si la justicia, el poder judiciario ecuatoriano condenó una empresa multinacional americana a uma dada indenização, essa decisão tem que ser respeitada não só no próprio Equador, mas perante os demais estados. Eu estarei al frente hasta que a justiça llegue e para todas as 5 nacionalidades indígenas e os campesinos tenham algo
de tener sobre todo su reparación, aunque no 100% de la naturaleza, obtenga algo, la dignidad de la vida. La lucha hoy nosotros hemos, estamos en camino, en proceso, tarda, pero yo creo que muy pronto lo vamos a obtener, esa justicia. Justicia que no se requiere, como muchos los opinan, o Chevron está diciendo que ese dinero es solo por la necesidad de enriquecer por parte de los abogados, y no es así. Thank you.